¡Ay, mi amor, qué lindas! ¿Son para mí? No. A la mujer más hermosa de esta casa. ¡Jesús! ¿Por qué estás besando a mi hermana? ¿Qué clase de broma pesada es esta? No, no es ninguna broma. Cuando me enteré que tu hermana era la heredera universal de toda la fortuna de tus padres, ¿para qué seguir fingiendo algo que no siento por ti? ¿Qué? ¿Me estás engañando con mi propia hermana? ¿Y todo por dinero? Ay, hermanita, ¿quién querría estar con alguien como él? Mírate, eres tan poquita cosa. ¿Desde cuándo me engañan? Desde hace mucho tiempo. Pero como eres tan tonta, pues no te diste cuenta de nada. Bueno, ya como soy la dueña y señora de esta casa, quiero que te largues de aquí con todo y tilites. Liuba, no tienes ningún derecho a correrme. No puedes correrme. Esta también es mi casa. Era, ahora es mía. Y nuestros padres ya no están, que no se te olvide. Así que quiero que metas tus cosas y te largues, porque además Jesús se va a venir a vivir conmigo. Soy tu hermana. No tengo a dónde ir. Ay, mira, ese ya no es mi problema. ¿Y en qué te basas para decir que tú eres la heredera universal? Toma. ¿Qué más pruebas quieres, hermanita? Así que tienes 5 minutos para empacar tus cosas y largarte de mi casa. Ay, hermanita, quita esa cara. Ay, no sé, como que me hace sentir mal. ¿Que no te das cuenta? Él no te quiere. Solamente está buscando quien lo mantenga. Lo dices porque estás celosa. Porque no fuiste capaz de enamorarlo. Pero a diferencia tuya, yo sí soy una verdadera mujer. Ay, justo iba a tocar. ¿Esta es la casa del señor Torres? Sí, es. ¿En qué le puedo ayudar? Yo soy la dueña de la casa. ¿Qué se le ofrece? Yo soy la licenciada Lupercio y vengo a hacer válido el testamento del señor Gregorio Torres. No, eso debe ser un error. Yo tengo este testamento a mi poder. A ver. Lo siento, señorita, pero este testamento no es válido. El señor Torres, su padre, antes de fallecer, hizo los cambios. Claro, con una cláusula para que nadie se enterara de esto. Y dejó dicho que la señorita Andrea Torres, su primogénita. Oh, no, 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 mi padre no me pudo haber hecho esto. Lo siento, señorita. Es verdad y es válido. Y bueno, el señor Torres estaba consciente de que a usted lo único que le interesaba era el dinero y no quería que fuera malgastada su fortuna. Andrea, mi amor, mira, perdóname, Liuba es una mala persona y a la única que amo es a ti. ¡Ay, eres un desgraciado, Jesús! Yo creo que ustedes son tal para cual. Querían estar juntos, ¿no? Pues adelante, háganlo, pero fuera de mi casa. ¡No, largo. No! ¡Váyanse los dos de aquí, fuera! Señorita, todo lo que era del señor Torres. El dinero compra todo, menos lo más importante, la lealtad y el amor. Si tienes aunque sea uno de estos dos tesoros en tu vida, siéntete afortunado que con eso ya eres millonario.